Bienvenidos de nuevo a Soporte TV. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Inception, una película que ha dejado a muchos espectadores con la mente dando vueltas y preguntas sin respuesta. Uno de los elementos más enigmáticos de la película es, sin duda, su final. Christopher Nolan nos lleva a través de capas de sueños, desafiando nuestras percepciones y dejándonos con la gran pregunta: ¿qué sucede al final de Inception? Inception es una película de ciencia ficción escrita y dirigida por Christopher Nolan, lanzada en 2010. El final de la película ha generado mucha discusión y debate entre los espectadores debido a su ambigüedad. Aquí hay una explicación general del final. El personaje principal, Dom Cobb, interpretado por Leonardo DiCaprio, utiliza un dispositivo llamado la máquina de los sueños para entrar en los sueños de otras personas y robar secretos. El término Inception, infiltración, se refiere a la idea de implantar un pensamiento en la mente de alguien durante un sueño. El final de Inception muestra a Cobb de vuelta en casa con sus hijos después de completar la misión final. Sin embargo, hay un giro al final que ha desconcertado a muchos espectadores. Cobb tiene un trompo que utiliza como tótem, un objeto personal que solo él conoce bien y que le ayuda a determinar si está soñando o en la realidad. En sus sueños, el trompo gira indefinidamente, mientras que en la realidad, eventualmente, se caerá. En la escena final, Cobb está en casa con sus hijos, pero el trompo sigue girando y nunca se cae antes de que la película se corte abruptamente. Esta ambigüedad ha llevado a diferentes interpretaciones. Realidad. Algunos creen que Cobb está en la realidad y que sus esfuerzos por reunirse con sus hijos fueron exitosos. El trompo nunca cae porque es la realidad y no un sueño. Sueño perpetuo. Otros sostienen que Cobb todavía está soñando y que la realidad que vemos es simplemente otro nivel de sueño. En este caso, el trompo seguiría girando eternamente, lo que sugiere que Cobb está atrapado en un sueño sin fin. La intención de Christopher Nolan al dejar el final abierto era provocar debate y reflexión entre los espectadores. No proporciona una respuesta clara, lo que permite que cada persona interprete el final según su propia perspectiva y experiencia. La ambigüedad del final es una de las razones por las que Inception ha sido tan discutida y apreciada desde su lanzamiento. Y ahí lo tienen. Exploramos el intrigante final de Inception. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado las capas de la mente de Cobb y las complejidades de los sueños compartidos. Sin embargo, a pesar de todos los análisis y teorías, Christopher Nolan nos ha dejado deliberadamente con una sensación de incertidumbre.